Niña Perro, una película donde un adolescente construye su alter ego para entrar en conflicto con su vida, estuvo presente en el Festival Internacional de las Tres Fronteras. Claro. Niña Perro es una película de género fantástico, apta para todo público. Se trata de una chica, Candelaria, que vive en Posadas y quiere romper el mandato familiar y viajar a Buenos Aires. El padre no la deja, entonces ella genera un personaje de alter ego que se llama Niña Perro. Niña Perro, bueno, es la que la aconseja de alguna manera cómo romper y cómo sortear los problemas. Lo logran, se van a Buenos Aires, pero bueno, Niña Perro empieza a ser cada vez más brava y más posesiva. Entonces, bueno, no voy a contar el final de la película, por supuesto, porque voy a invitar a todos que participen, ¿no? Por favor. Pero bueno, un poco la idea es hablar de los personajes que generamos en la adolescencia, cuando vamos también construyendo nuestra identidad y cómo de a poco también tenemos que decidir cuándo los dejamos de lado y cuánto adoptamos de ellos. De alguna manera es como algo que se ve muy repetitivamente en el interior, gente que termina de sus estudios o quiere hacer estudios universitarios y se va a Buenos Aires. ¿Lo tomaste de ahí la idea? Y de alguna manera un poco tiene que ver con mi historia, por supuesto. Yo soy de Posadas y estuve 15 años en Buenos Aires, me fui a estudiar cine y bueno, y ahora estoy radicada de nuevo en Posadas. O sea que bueno, la segunda parte podría ser la vuelta de alguna manera, pero yo creo que en eso es un tema universal. Todas las personas en algún momento podemos tener la posibilidad de mirar por estudios o por trabajo o por lo que sea. Y bueno, y siempre no se nos van a plantear el mismo tipo de problemática. Pero sí, o sea, tiene que ver con mi historia y somos muchos. Incluso uno dice de Posadas, que es una capital, a Buenos Aires, que es otra capital. Pero también hay mucha gente del interior, acá de Posadas, del interior de Misiones, y ellos también van a Posadas a estudiar. Entonces, bueno, diríamos que de alguna manera nos podemos sentir identificados todos. ¿Tenés planificado ya el estreno comercial? Tengo planificado el estreno para el 2015, ya tenemos salas en Posadas, así que bueno, eso por suerte es un gran alivio también. Y ver que en la película se proyectó el lunes en el festival y que haya estado a sala llena, con gente en el piso, y que la verdad haya recibido aplausos y ovaciones, a mí me deja mucho más tranquila, porque sé que bueno, que puedo presentar en mi tierra un buen producto y que todo el público acompañó. Entonces bueno, me da la tranquilidad de que también en Posadas nos va a ir bien y bueno, presentamos un buen trabajo, que eso también es lo que importa. Verónica, te deseo todo el éxito con la película. Muchísimas gracias, Mercedes. Desde Movie News apoyando el trabajo de los directores que se abren camino. Nosotros nos reencontramos en el próximo Movie News.